nire kasuan bilan eta jokuetan zen benetan sentitzen zara kirolaria. Orduan dena zuretzako montatuta dago. Orduan hor egotea eta hori bizitzea polita da eta nahiko arraroa. Unibertsitatea eta kirola partekatu behar nituen eta ja bukatu nuenean unibertsitatea, orain lanean nago eta bi munduak partekatzea batzutan zaila da. Azkenean zu oberena izan nahi duzu ordu asko sartu, baina ikasi behar duzu, eta Bilbora, nire kasuan Bilbon ikasten nuen, eta egunero Bilbora etorri, joan etorri, eta batzutan zaila da hori bi mundu horiek berdin mantetzea. Eta, bueno, batzutan, bueno, entrenamenduak eta selekzioa lehenago jartzen duzu, baina gero baita frogak dituzu, eta batzutan bueno, lehen nahiko zaila izan zen niretzat, baina bueno, hori da gertatzen dena. Con 14 años fui a la selección y entonces al final estás preparándote pues para ese campeonato europeo, para ese campeonato internacional, intentar clasificarte para el mundial, para la olimpiada. Entonces, hasta que no te retiras, tú estás siempre ahí. Yo estuve desde los 14 hasta que me retiré, pues en la selección. Entonces, yo trabajaba, o sea, yo vivía en Madrid, entrenas para esos campeonatos, para ir a la Olimpiada, y eso, hay muchos años de trabajo. Y cuando ya vas pues nosotros estuvimos 15 días antes de la competición en Atlanta, y pues bueno, pues sigues haciendo ese trabajo y esa preparación, pero ya allí. Entonces son muchas horas de entrenamiento y eso, pues mucho esfuerzo y muchas horas de entrenamiento para eso, para ese momento. Zu lortu alduzu jokuetarako sarrera, baina urrengo urtean entrenatzailea pentsatzea zuk zarela sartzen taldeko erronkan edo taldean eta zu kanpoan gelditzea. Orduan sí, puede ser porque haya alguien en el equipo que o tú empieces a fallar o te lesiones y entonces bueno, pues entra otra persona en tu lugar. Y bueno, yo claro, eres menor de edad, estás en la selección, estás concentrada y bueno, y al final estás, no es tu trabajo, ¿no? Estás entrenando y eso, el compaginar, me parece, vamos, el compaginar los estudios, el trabajo con los entrenamientos y viajes para aquí y para acá, me parece, vamos. En nuestro caso, dentro de la selección sí que teníamos un apoyo psicológico y luego, bueno, pues están los entrenadores, preparadores físicos y demás. Entonces, bueno, pues hay que llevarlo. O sea, al final ese es el que llegues al élite o no llegues. O sea, es todo. Eres que seas físicamente, tengas condiciones, que aguantes pues esa presión, que estés o que tengas que estar fuera de casa y que también lo aguantes. Bueno, es todo, ¿no? La alimentación, el cuidarte, bueno, pues eso es el que unos lleguen y otros no lleguen. Al final, todo el mundo hace deporte y todo el mundo no llega a unas olimpiadas. Entonces, bueno, pues es que en algo nos tenemos que diferenciar, ¿no? En el que seamos capaces de tener esa presión. Hombre, una ayuda psicológica es y tener la cabeza así en su sitio es muy importante, porque hay momentos de estrés, de nervios y eso hay que gestionarlo. Entonces, el que te ayuden, en nuestro caso, que éramos jóvenes y que pues
que con el tiempo yo creo que todo esto también lo vas gestionando y lo vas aprendiendo, pero al principio, si no tuviésemos esa ayuda de enseñar técnicas de relajación, enseñar técnicas de concentración para poder competir y eso, yo creo que no llegaríamos tampoco, o en nuestro caso yo creo que nos ayudó bastante también. Claro, guri baita azkenean entrenamenduak ez dira bakarrik fisikoak, baita psikologikoak eta gero eta beharrezkoagoak dira. Azkenean burua ez badago sano, zun naiz eta fisikoki ondo egon, ezin duzu dena eman. Orduan nire kasuan baita taldean, zuzenaken eta baita selekzioan daukagu psikologoa, fisioak, guri laguntzen gaituztela hobeago egoten. Nire kasuan bilan eta jokuetan zen benetan sentitzen zara kirolaria. Orduan dena zuretzako montatuta dago. Orduan hor egotea eta hori bizitzea polita da eta nahiko arraroa. Osea, ez dakit, gure kasuan urtero daukagu Europako txapelketak edo munduko txapelketak eta egiten dira hotel batean tal, kirolari gehiagorekin, baina bakarrik saskibaloia. Jokuetan badago kirol asko, kirolari asko, baina natazioa, atletismo, badminton denetarik, eta hori bizitzea eta beste kirolari batzuk ikustea eta hoiekin hitz egitea eta bizitzea oso polita da eta nahiko arraroa. Sí, yo creo que la diferencia de un mundial a las olimpiadas, ¿no? Es eso, el que en las olimpiadas estás con otros deportistas y con deportistas que has visto en la tele. Y entonces, pues eso, sí. Pues íbamos en el trenecito que nos llevaban de las habitaciones al comedor por la Villa Olímpica, pues intentando ver los otros trenes que se cruzaban para ver si veíamos a los de baloncesto, de la NBA, a todos los deportistas que te puedes encontrar, atletismo, a famosos, ¿no? Pues eso, sí, pues, y era, pues eso, todos los viajes que hacíamos eran, pues eso, una aventura, pues a ver si nos encontrábamos y nos cruzábamos con otros deportistas. Entonces, la villa, claro, pues el campeonato, lo que es en sí el campeonato, como el deporte, compites con los mismos que igual has competido meses atrás en el Mundial, pero lo que es el ambiente y pues eso, la inauguración, la clausura, pues eso que ves en la tele, pues estás tú ahí en medio, ¿no? del mogollón y claro, pues hay que vivirlo y luego nosotros ganamos, entonces pues imagínate, sí. Pues fue como, pero el antes, yo creo que cambia un poquito cuando un deportista va a participar en unas olimpiadas o a ganar o a intentar conseguir metal, ¿no? Alguna medalla. Entonces yo creo que eso cambia la concentración, el nivel ambiente, de bye. Bueno, pues no te gusta nada, bye. Cambia, lo ves. Nosotros estábamos súper concentradas yendo, viniendo y tal, y luego ves a otros deportistas que van a disfrutar, a pasárselo bien el minuto, todos los minutos, y eso sí se nota. Entonces, pues imagínate, sí. Pues fue como, pero el antes, yo creo que cambia un poquito cuando un deportista va a participar en unas olimpiadas o a ganar o a intentar conseguir metal, ¿no? Alguna medalla. Entonces yo creo que eso cambia la concentración, el nivel ambiente, de bueno, pues no te gusta nada, bye. Cambia, lo ves. Nosotros estábamos súper concentradas yendo, viniendo y tal, y luego ves a otros deportistas que van a disfrutar, a pasárselo bien el minuto, todos los minutos, y eso sí se nota.